Siguiendo con el siguiente tema, tenemos la participación con el tema insuflado repletado con sil silicón y glicerinado, técnicas para preservar órganos del sistema respiratorio de ovino. Nuestros ponentes María Reyes Pichardo Molinero, Teresa Guadalupe Palafox Gómez, Carlos Gerardo García Tobar, Misael Rubén Oliver González, Carlos Ignacio Soto Zárate y Samantha Jardón Chicoténcatl. Está por aquí María Reyes. Sí, muy buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Primero, antes que nada, quiero agradecer al comité organizador del Sexto Congreso Nacional de Tecnología por permitirme eh, compartir con ustedes un poquito de lo que se realiza en el Laboratorio de Apoyo Técnico de Anatomía. En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre estas técnicas que, se, que les voy a mencionar en este momento. Son insuflado, repletado con silicón y glicerinado, técnicas para preservar órganos del sistema respiratorio del ovino. Como introducción vamos a tener lo siguiente. En la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán se forman médicos veterinarios o tecnistas, ¿sí?, y como parte de su preparación académica es, está el adquirir el conocimiento, este conocimiento es fundamental, ¿sí?, ya que se trata de adquirir conocimientos de la forma y estructura de las partes corporales de los animales domésticos mediante el estudio de la anatomía veterinaria básica, ¿sí? Y entonces, sí, vamos a, a, a tener que en los cursos de anatomía veterinaria se estudia la forma y estructura de las partes corporales de los animales domésticos. ¿Cuáles son esos animales domésticos? Bueno, pues es, tenemos los animales domésticos eh, entre los cuales están los rumiantes. Aquí entran las vacas y los pequeños rumiantes, que está conformado por los ovinos y los caprinos. También tenemos a los cerdos, a los equinos, donde están los caballos y los burros. A los carnívoros que están representados por los perros y los gatos y las aves entre las cuales tenemos las gallináceas donde están las gallinas, los pavos, los gallos, las este, anseriformes en donde entran los patos y los gansos y las columbiformes donde vamos a encontrar a las palomas. Entonces, estas son las especies domésticas que los estudiantes de médicos veterinarios tienen que estudiar la forma y la estructura de las partes corporales que están conformando a cada una de estas. ¿sí? Eh, generalmente, el estudio se realiza tomando como base uno de los especímenes y de ahí partimos para ir marcando las diferencias que existen entre las especies. Y bueno, ¿para qué le sirve tener este conocimiento anatómico? Es muy importante ya que es necesario para realizar abordajes quirúrgicos. Y cuando nosotros hablamos de abordajes quirúrgicos, nos, re nos referimos a algún tipo de cirugía en la cual el que está realizando la cirugía debe de saber exactamente qué es lo que está incidiendo en el sitio de esa cirugía, qué arteria transcurre ahí, qué nervio importante está localizado en esa región, para qué pues para tener cuidado de no lastimar cada una de estas estructuras que se, están, que se están presentando en ese momento. También es importante para la exploración clínica del animal, para poder llegar a un diagnóstico, también en la interpretación de placas radiográficas, ya que eh, estas placas radiográficas nos ayudan mucho para la detección de lesiones a nivel óseo o en alguna región en particular. Y algo importante también es que con este conocimiento anatómico se lleva a cabo una adecuada inspección a nivel de rastros en las canales que salen a consumo humano. Tienen que ser inspeccionadas perfectamente y se detecta algún problema, ¿sí? algún este, eh, daño o alguna patología, pues esas esas canales se detienen y se evita que lleguen al consumo humano. Entonces esas es la algunas de las importancias de, eh, de lo necesario que que se tiene de tener conocimiento de anatomía. Bueno. En el eh, laboratorio de anatomía, el curso práctico de anatomía veterinaria básica se basa principalmente en disecciones de cadáveres de canino. Esto es, este es nuestro modelo para enseñar anatomía, pero también es importante las piezas anatómicas preservadas que, que se pueden tener dentro de este laboratorio, ya que ya les había yo mencionado que nuestro modelo es el canino para, hacer, para llevar a cabo este estudio anatómico es el 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 espécimen al cual nosotros tenemos más fácil acceso es difícil tener acceso a un caballo, a una vaca, a un borrego, a un cerdo para poder nosotros llevar esas disecciones o, o poder hacer esas disecciones en estos especímenes. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para poder accesar o tener acceso a estos, a estos especímenes? Bueno, pues lo vamos a hacer mediante la utilidad de las eh, técnicas de preservación en las cuales nosotros obtenemos piezas... Y esas de estos especímenes, como son estómago, puede ser un intestino o grueso de quino, pulmones eh, de un ovino, una región en particular que se puede disecar y se puede preservar. Y entonces, de esta manera, los estudiantes van a tener acceso. A órganos que pertenecen a otra especie y que es difícil tener acceso a ellos para poder eh, obtener el conocimiento. Entonces, por eso es que estas técnicas de preservación se vuelven indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo de este trabajo? Aplicar técnicas de preservación de insuflado replicado con silicón y glicerinado para la obtención de modelos anatómicos adecuados para realizar el estudio de las estructuras que conforman los órganos del sistema respiratorio del ovino. ¿Sí? La metodología que se utilizó fue primero obtener los órganos a partir de animales de abasto, es decir, los que van directamente para consumo humano. Eh, también los podemos rescatar directamente del, del laboratorio de necropsias o donados por el módulo de pequeñas de pequeños rumiantes en la fez cortislán. Se realizan cortes agitales de cabeza para el estudio de la cavidad nasal, faringe y disecciones de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Así como también se utilizó la técnica de glicerinado para preservar cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, insuflado para tráquea, bronquios, pulmones y repletado con silicón para obtener el árbol bronquial. ¿Ok? Antes que nosotros podamos aplicar cada una de estas técnicas, tenemos que hacer un lavado riguroso de las piezas que vamos a preservar para retirar toda la suciedad o restos de sangre que puedan traer. Y posteriormente empezamos la aplicación de cada una de estas técnicas. Y empezamos con la técnica de insuflado. ¿Qué es el insuflado? Es un método para preparar y conservar pulmones y órganos huecos la cual permite que estos mantengan su forma y tamaño natural con una consistencia rígida. Al final, cuando la pieza termina de, de conservarse o de preservarse, va a tener una consistencia rígida. Y aquí podemos tener dos métodos, un método, digamos que, sencillo y otro más, otro más laborioso. En el primer método, que es lo que hacemos, pues obtenemos el pulmón del especímen directamente, tratando que este órgano sea se obtenga de la manera más eh, entera, que no tenga perforaciones, que no esté rasgado, para que nosotros lo podamos procesar. Este órgano lo vamos a someter en una solución preservadora que está hecha a base de cloruro de sodio, formalina acuosa y Agua oxigenada, ahí lo vamos a dejar en esta solución aproximadamente 24 horas. Pasado el tiempo, este órgano lo vamos a conectar a una bomba. Esta bomba me va a estar generando aire y ese aire ¿sí? va directamente al pulmón y me lo va a empezar a insuflar. Este proceso dura aproximadamente 7 días, de 7 a 10 días, dependiendo de la humedad ambiental que exista. El segundo, la segunda opción que nosotros tenemos para obtener estas piezas, bueno, pues consta de un aparato para insuflar, el cual consta de una compresora que me va a estar generando aire. Este aire sale a través de un sistema de tubos, el cual va a estar conectado una manguera a un recipiente, a un contenedor que va a tener una solución para insuflar. Esta solución es a base de formalina acuosa y alcohol el aire que entra a este recipiente ¿sí? me va a estar generando vapores y esos vapores van a salir por una segunda manguera, la cual va a estar conectada al pulmón y entonces el pulmón se empieza a ensuflar. Este proceso también dura entre 7 y 10 días y al final de cualquiera de los dos procesos voy a obtener imágenes como las que pueden observar en la pantalla del lado derecho. Bien. Eh, en, el, en la técnica de repletado, ¿qué es lo que necesitamos en la técnica de repletado? Bueno, previamente en esta técnica vamos a necesitar un pulmón ya insuflado, ¿sí? Un pulmón ya insuflado al cual nosotros le vamos a meter, lo vamos a repletar con silicón. Este silicón es de marca comercial, hay diferentes marcas. Eh, ya que se, se repletó completamente este pulmón, se deja polimerizar o fraguar aproximadamente entre 24 y 48 horas. Esto va a depender mucho de la marca de silicón que estén usando. Pasado ese tiempo, lo vamos a someter a una digestión ácida. Esa digestión ácida lo vamos a hacer con... Hipoclorito de sodio que puede ir del 12 al 13%. Hipoclorito de sodio no es otra cosa más que el cloro, el cloro normal que se usa en casa para hacer limpieza o para lavar la ropa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ese hipoclorito de sodio? Bueno, pues ese hipoclorito va a deshacer completamente todo el tejido ¿sí? y al final me va a respetar el plástico o el silicón y de esta manera se obtiene un árbol traqueobronquial. bronquial. Uh -huh. Y bueno, entonces podemos concluir que con esta técnica se obtienen modelos vasculares y de conducción de diferentes órganos y regiones corporales, como ya vimos, como ejemplo un árbol bronquial pueden ser ureteres, pelvis renal, cualquier tipo de vascularización que ustedes gusten de cada una de las regiones del individuo. Y esto siempre va a ser utilizando materiales plásticos, como es el silicón y resinas sintéticas. Eh, en cuanto a la técnica de glicerinado, este es un método de preparación y conservación que permite obtener y conservar órganos huecos y parenquimatosos. Los órganos preparados con esta técnica se caracterizan por mantener una consistencia blanda y flexible. Además, en el caso de los órganos huecos y el pulmón, permite insuflarlos para que adquieran su forma y tamaño natural. ¿En qué consiste esta, esta técnica? Bueno, primero se obtienen las piezas, esta se les va a hacer un lavado inicial para quitar impurezas, para quitar restos de sangre, posteriormente se van a, a someter a, un, a una fijación en una solución de formalina al 7%, en la cual va a permanecer ahí aproximadamente 72 horas, posteriormente se retiran de esta formalina. Se da un segundo lavado para retirar el resto del reactivo fijador, que en este caso es la formalina. Uh -huh. Posteriormente, esas piezas ya lavadas y, enju y enjuagadas se van a empezar a impregnar y a masajear. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a hacer una impregnación con una solución que se le conoce como glicerina fenolada. ¿sí? Y entonces, esta glicerina nosotros se la vamos a impregnar a las piezas y al mismo tiempo vamos a ir masajeando. Este, este proceso o este punto es aproximadamente por 21 días, ¿sí? Y entonces se van a cubrir estas piezas con lienzos blancos. Estos lienzos generalmente es, es franela de color blanco, ¿sí? y, y lo que se hace es impregnar esos, esos, liento, esos lienzos blancos también, ¿para qué? Para que mantengan siempre en contacto con la solución a la pieza que se está preservando. Y al final de 21 días aproximadamente vamos a obtener piezas como las que se están observando en las imágenes inferiores de la pantalla. Un, aquí podemos ver un corte sagital de una cabeza de ovino y pulmones con tráquea de ovino. Uh -huh. Y bueno, entonces después de haber aplicado estas técnicas, tenemos como resultado cortes sagitales de cabeza de ovino, tráqueas y laringes. Pulmones insuflados, pulmones glicerinados y repletados de árboles bronquiales. Esto es nuestro, nuestro resultado. Y bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Sí, todo esto es para eh, eh, que el alumno haga el estudio anatómico detallado. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que conocemos como el vestíbulo nasal, lo que es la entrada a la cavidad nasal, donde se pueden ver a detalle algunas estructuras importantes, como es el pliegue recto, el pliegue alar y el pliegue basal. Si nos pasamos a la parte más caudal de la cavidad nasal, en la parte media y en el fondo, encontramos estructuras de la mucosa, que son láminas enrolladas, cubiertas de mucosa, que se conocen como conchas: concha nasal dorsal, concha nasal ventral, concha nasal media y conchas esmoidales. Asimismo, encontramos una serie de espacios que se les conoce como meatos nasales. Uh -huh. También hacia la parte más caudal de esta, de esta eh, cavidad nasal, ya encontramos que se conecta con un órgano que se le conoce como faringe. Esta faringe no es otra cosa más que un órgano común para aparato respiratorio y aparato digestivo, es decir, aquí se controla el paso del aire y el paso del alimento. Y entonces podemos ver el paladar blando, que es una estructura característica de esta, de esta faringe, y es el, el que nos va a dar la pauta para dividir a la faringe en una nasofaringe, en una orofaringe y en una laringofaringe. Entonces podemos ver que se ven perfectamente cada una de estas estructuras, como si estuviéramos viendo la, la pieza en fresco. Uh -huh. También aquí tenemos como ejemplo una laringe donde se observan los cartílagos que están componiendo esta laringe, el cartílago epiglótico, el cartílago aritenoides y el cartílago cricoides, que es parte de los cartílagos que están formando a la laringe. Uh -huh un corte de una pequeña porción de la tráquea para observar cómo está estructurada esta tráquea y presenta cartílagos traqueales los cuales van a estar unidos por ligamentos anulares y una parte que se le conoce como parte membranosa que está formada por músculo que se le conoce como músculo traqueal en la técnica de glicerinado también vamos a encontrar Sí, la tráquea y los pulmones de esta especie, en los cuales podemos distinguir fácilmente lo que sería la lobulación y las superficies de este órgano. En cuanto a la técnica de insuflado, vean, aquí tenemos estos pulmones. Eh, obtenidos por esta técnica, pareciera que son de UNICEL, pero realmente son, son eh, eh, órganos eh, obtenidos directamente del animal, nada más que se le aplica una técnica para conservarlos y preservarlos de esta manera. ¿Qué vamos a, a observar? Bueno, se pueden observar superficies, ¿sí? bordes, impresiones es lo que podemos observar en estas piezas la forma que tiene el pulmón tiene una forma muy característica como de pirámide ¿sí? podemos ver la lobulación de tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo y ¿sí? entonces se puede observar perfectamente estas, estas, estos lóbulos y en una vista caudal del pulmón bueno pues podemos observar los lóbulos caudales tanto el derecho como el izquierdo de este de este órgano y eh, los, el lóbulo accesorio. Uh -huh. Y como resultado de la técnica de repletado, podemos ver aquí en nuestro molde, nuestro molde de silicón, que nosotros ya vimos cómo lo obtuvimos, podemos ver parte de lo que sería la tráquea, la bifurcación de la tráquea, que me va a dar origen a los bronquios principales, un derecho y un izquierdo. Uh -huh. Y si queremos ver a detalle esa, esos bronquios principales o ese detalle, bueno, pues podemos saber aquí cómo se va dividiendo esos bronquios principales en bronquios lobulares, ¿sí? Tanto en el pulmón izquierdo podemos ver también esa característica que tiene esta, esta división de estos bronquios. Uh -huh. Y bueno, entonces así llegamos a la conclusión que se aplicaron las técnicas de insuflado, repletado con silicón y glicerinado las cuales son las más utilizadas en la preservación de piezas anatómicas, ya que éstas permiten visualizar la anatomía externa e interna de los órganos preservados. Con las técnicas de preservación que se aplicaron en el presente trabajo, se obtuvieron órganos del sistema respiratorio, como son cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones de ovino, las cuales apoyarán las prácticas correspondientes al tema del sistema respiratorio. Con los modelos anatómicos obtenidos, se apoya el aprendizaje para la formación de los futuros médicos, veterinarios o tecnistas. Y bueno, esta es la bibliografía que utilicé para realizar el presente trabajo. Eh, los agradecimientos al, al al, a, a los proyectos que nos apoyan siempre en la adquisición de reactivos para seguir trabajando. Tenemos proyectos PAPIME, proyectos PAPIME, cátedras de investigación, sí, que siempre nos están apoyando. Y bueno, les agradezco su atención y bueno, antes de, antes de este, terminar mi intervención, quisiera agradecer a mi equipo de trabajo que siempre estamos pensando en qué, en qué realizar para poder compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Reyes. Bien, ¿nos alcanza tiempo para una pregunta? ¿Nos, no, no, nos, nos puedes ayudar a contestarla? Dice, para la sí, técnica claro. de glicerinado. ¿El fenol se libera como componente tóxico después de terminar el preservado del espécimen? Eh, no, generalmente se utiliza en una baja concentración, muy muy baja concentración. Entonces, este no, no hay ningún riesgo. De hecho, todas las piezas se manejan con guantes, este, precisamente para evitar que exista algún riesgo, pero no, no tiene ningún, ningún riesgo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecemos tu participación en el Sexto Congreso Nacional de Tecnología.